The client received 10 units of Humulin R, a fast-acting insulin, at 7 a.m. At 10:30, the unlicensed assistant personnel, the UAP, tells the nurse the client has a headache and is really acting funny. ¿Qué significará funny? Está chistosa, parece. Which intervention should the nurse implement first? Wow. Pregunta de prioridad. Muy interesante este escenario. Dice la 1. Instruct the UAP to obtain the blood glucose level. Pero, profe Rey, un momentico. Antes de pasar a ver las respuestas, tenemos en el escenario palabras muy claves que determinan mi respuesta. Me están diciendo de que el paciente recibe 10 unidades de insulina rápida y además te dan una ayudita, te enfatizan, fast acting insulin, que ella tiene su acción de 2 a 4 horas, tiene el pico más alto de su acción en ese periodo de tiempo. Por ende, ubicando este medicamento específicamente, la hora en que se administró y la hora en que el UAP identifica que el paciente está actuando de una manera funny. En otras palabras, ¿por qué me están hablando de la administración específica de un medicamento, en este caso, Humulin R? ¿Por qué me están hablando sobre que han pasado 3 horas y media? Porque se administró o lo recibió a las 7 de la mañana y a las 10 y 30 de la mañana, 3 horas y media después, pues este paciente empieza a actuar de una manera diferente. Dice que el UAP, que es el que está en contacto con el paciente, viene y te dice: enfermero, el paciente tiene dolor de cabeza y está actuando funny. En este caso, la palabra funny no es que está chistoso, sino es que está actuando diferente. Diferente, correcto. Dice, ¿cuál es la primera acción de la enfermera? Me gusta mucho la 1, para ser honesto con ustedes. Te dice la 1, bueno, vamos a obtener a blood glucose level. Esto me va a dar un valor objetivo sobre lo que está sucediendo en el stem de la pregunta. ¿Por qué no? Correcto. La número 1 es una buena respuesta por ahora. Pero le estás diciendo a un momento, Lizzie. No he llegado ahí ese momento, Lizzie. Da suavecito. La número 1 me es un assessment que me va a dar datos objetivos, porque estoy seguro que los que seleccionaron la 1, los que miraron la 1 como una respuesta posible, lo hicieron pensando que la número 1 te iba a dar datos objetivos sobre la condición que manifiestan en el escenario. Correcto, no tengo datos objetivos de mi paciente. Correcto. Headache and acting funny. ¿Qué no es eso? No son datos objetivos. ¿Qué significa eso de acting Necesito funny? Necesito tener un assessment mucho más claro, Rey. Muy bien. La número 2. Dile al paciente, have the client drink 8 ounces of orange juice. ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! Número 3. Go to the client's room and assess the client for hypoglycemia. Ok. Número 4. Prepare to administer 1 ampule of 50% dextrose intravenously. ¡Wow! ¡Qué agresividad! ¡Wow! Simplemente porque dice que tiene dolor de cabeza, porque si está escrito es porque lo refirió al paciente. No hay otra manera de identificar el dolor si él no lo expresa. Y además está actuando, todavía se está manifestando de una manera funny. Quiere decir que aún mi paciente está como Rey. Mi paciente está actuando de una manera diferente, hay un cambio en condición
Y hay una regla clave en el ENCLEX que es: cuando hay un cambio en condición, el enfermero necesita hacer un assessment. ¿Qué tal si empezamos a utilizar el proceso de eliminación? La número uno te dice: pídele al UAP que obtenga un blood glucose level. Respuesta: eliminada. ¿Por qué? Tu paciente está inestable, tiene cambios en condición y no es apropiado pedirle al UAP que haga un assessment. So, no, la respuesta número uno: un assessment es una regla inviolable. No puedes delegar un assessment que tú tienes dificultad a identificar qué está pasando con mi paciente. No lo puedes delegar. Muy bien. Respuesta número dos dice: have the client drink 8 ounces of orange juice. Te pregunto, ¿el enfermero puede hacer una intervención de enfermería si ni siquiera sabe lo que está sucediendo? ¿Qué creen ustedes? Para nada, para nada. Pero yo puedo hacer una intervención de enfermería si yo ni siquiera sé si este paciente tiene hipoglucemia. Antes de hacer una implementación, debo de asegurarme personalmente qué está sucediendo con mi paciente. Dice la número 3. Ve, enfermero, ve a dónde está el paciente y haz un assessment por hipoglucemia. ¡Wow! ¡Wow! Assessment por hipoglucemia. Tengo que asegurarme, Rey. ¿Está bien darle jugo de naranja 8 onzas? Está correcto. Pero antes de hacerlo, palabra clave: first, ¿qué voy a hacer primero? Asegurarme de la condición de mi paciente. Correcto. Entonces, el primer paso del nursing process, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido en la escuela de enfermería, el primer paso del nursing process es hacer un assessment. Entonces, más allá de que es importante hacer un assessment, más allá que es el primer paso del nursing process, ¿qué tal? ¿Qué relación tiene la respuesta 3 con la pregunta? Está muy relacionada. ¿Por qué te dicen que le dimos insulina? Está muy relacionada. ¿Cuál es el efecto que va a causar la insulina en un paciente que, digamos, que tiene diabetes, que tiene hipertensión? ¿Cuál es el efecto de la insulina? ¿Cuál es el intended effect de la insulina? ¿Qué hace? Paciente diabético o paciente con hiperglicemia, la acción de la insulina, por supuesto, que va a ser disminuir los niveles de glucosa. ¿Y será que puede disminuir hasta llevar al paciente a tener una hipoglucemia? Claro, claro que sí. Entonces, ¿tiene alguna relación la respuesta 3 con el medicamento y los signos que me describe en el escenario? Pero más allá que esto, ¿será que la 3 me ayuda a validar, me ayuda a crear una foto clínica más clara? Porque esto de acting funny no me dice realmente mucho. Dolor de cabeza. ¿Cuántas razones puede existir para que un paciente tenga dolor de cabeza? Correcto. Funny, ¿qué significa actuar funny? ¿Será que está haciendo un chiste? Entonces, la respuesta 3 me ayuda a validar el escenario. Después vamos a implementar, Rey. Después podemos implementar, pero antes la enfermera debe de asegurarse del estado de su paciente, hacer un assessment yendo personalmente a la habitación del paciente y un assessment que es bien específico por hipoglucemia. La número 4 dice administrar 1 ampule 50% dextrose intravenously. ¿Qué ustedes creen de la respuesta 4? Para mi entender, demasiado agresiva. Correcto, un paciente que tiene dolor de cabeza y está actuando funny es un paciente que
está aún consciente, Rey, y no podemos ser o no debemos ser tan invasivos. Tenemos otras opciones por vía oral, como decíamos, el jugo de naranja. Además, vas a hacer una implementación sin tú siquiera saber, tener un dato objetivo de lo que está sucediendo. La respuesta 4 es eliminada y la respuesta 3 es la respuesta correcta. Si usted utilizó el proceso de eliminación, si usted aplicó ciertas estrategias de prioridades como la estrategia Assessment versus Implementation, probablemente llegó a la respuesta 3, punto, se acabó. Pero a algunos no les sucedió eso. Algunos estaban, estoy entre la 1 y la 3. ¿Cuál de las dos respuestas me voy a quedar? Si a alguien le sucedió esto, escuche lo que voy a mencionar, porque esto tiene que ver con esta estrategia que le he mencionado. Si usted estaba entre la 1 y la 3, ¿qué hago? ¿Qué hago primero? ¿Mando el UAP a chequear la glucosa o voy yo como enfermero a hacer un assessment? ¿Qué hago? Muy simple. En escenarios donde hay un cambio en condición del paciente, el enfermero es el que tiene que hacer el assessment. Por lo tanto, eliminarías la respuesta número 1. Correcto, Rey. Nunca delegar un assessment. Nunca hacer una acción antes de asegurarse del estado de su paciente. Creo que han sido las mejores intervenciones que hemos podido enfatizar en esta pregunta, que deben ser abolidas en estos escenarios. Y estas intervenciones, Rey, nos ayudan a eliminar, a desarrollar este proceso de eliminación que hemos estado enseñando en el principio de este encuentro. Correcto, como algunos me escribieron en el chat, estaban entre la 2 y la 3. Correcto. Llegaron al final, pudieron eliminar la 1, pudieron eliminar la 4 y estaban entre la 2 y la 3. ¿Por cuál me decido? ¿Cuál es la respuesta final? Muy simple. La respuesta número 2 es una implementación. La respuesta número 3 es un assessment. Mira la pregunta, identifica los 5 factores de una pregunta NCLEX y te darás cuenta que el enfermero no ha hecho un assessment. Y si no se ha hecho un assessment, el primer paso del nursing process es hacer un assessment. Bye bye a la 2, la respuesta correcta es la 3. Si estabas entre la 3 y la 4, ocurre lo mismo, pero además puedes utilizar una estrategia más, que el enfermero va de lo menos invasivo a lo más invasivo, y la respuesta número 4 es muy invasiva y no es apropiada para el paciente que me describen en el stem de la pregunta.